Gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. El Maracaná es un gigantesco estadio que muchos consideran el hogar espiritual del fútbol. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Pelota a la derecha. Tiene un largo trazo hacia adelante. Pulgar. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Wellington. Flamengo. Tienen todavía que disparar a puerta. Y ahí va una pelota larga. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. De la Cruz. Pasa el espacio por arriba de todos. La manda dentro del área. Eliminados gracias a una contundente defensa. Un pase fuerte hacia adelante. Y juegan hacia adelante. Milagrosamente le llega directo el balón. Y va para adelante. ¡Qué buena bola le han colocado! ¡Impresionante! La grada se pone de pie con ese desborde. Cambio de juego hasta donde está este hombre. La pasa en profundidad a Lucas Moura. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Despeja. ¡No, bueno! La cabeza de este tipo parece un martillo. Despeja apenas con las uñas. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada. Nos vamos al descanso con un 0-0. Volvemos a las acciones. No se movió el marcador en la primera mitad. A ver ahora. Intenta alejarlo. ¡Le pega! ¡El portero en el fondo! No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. De Arrascaeta. Acabando el impacto. Se quedó cerca de la anotación. Lucas Moura. Y para todos aquellos que querían goles, pues ver otro partido, porque este es infumable. Es una verdadera vergüenza, doctor. 0-0. Va luchando codo a codo con su marcador. Y despeja del peligro inminente. Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. Y devuelven la pelota al centro. ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota. Busca a su delantero. ¡Esta es la buena! No podrán ir más lejos. Dirige el balón al espacio desde afuera. Pulgar le envía larga. De Arrascaeta.
De la Cruz. Va hacia el extremo izquierdo. Va el centro. Impactante cabezazo. El guardameta responde con autoridad. Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. Balón largo por arriba. Pelota mal calculada. Sale el balón y llega el momento de hacer cambios. El entrenador no encontró las soluciones con la primera modificación y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales. Han transcurrido 90 minutos y todo se mantiene sereno. ¡Pitó el árbitro! ¡Final! ¡Final del encuentro! Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos. Ninguno de ellos supo desbordar a los defensas rivales. Conforme avanzaba el partido, se veía venir un empate clarito. En general, creo que nadie se quejará demasiado del resultado final. ¡Nos vamos! Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli les agradecen.